Había propuesta salarial, digo, porque bueno, Santa Fe empieza, creo, no sé si durante esta semana o la que viene empieza la negociación también del tema paritaria, pero en Entre Ríos, que está recaudando cada vez menos, creo que había tenido una caída mayor al 20%, le dijeron, no, no vamos a hacer un disparate. Uh-huh. Bueno, algo así también había dicho el gobierno de Santa Fe. Sí. El tema es que Entre Ríos tiene una recaudación que ha caído en sus números y empezaban las negociaciones. ¿Qué resultados tienen ahí en Entre Ríos sobre esto, Marlene? Bueno, cumplió con su palabra, podríamos decir, el gobierno, porque había abierto el paraguas ya a los gremios diciendo no esperen una pauta salarial alta porque estamos con 25% abajo de recaudación. Uh-huh. Ayer a la tarde se hizo finalmente la propuesta en dos reuniones simultáneas que hubo con los estatales por un lado y con los gremios docentes por otro, y la propuesta que hizo el gobierno de la provincia contempla, por un lado, una pauta bimestral de julio-agosto de un 5% para el mes de julio y para el mes de agosto, una vez que se conozca el índice de inflación, bueno, va a ser los mismos puntos que haya, ¿no?, de IPC para el mes de agosto. Además de este porcentaje de aumento, la propuesta que presentaron ayer también contempla una suma fija no remunerativa de 120.000 pesos, uh-huh, solamente para los trabajadores activos y a pagarse en tres cuotas de 40.000 pesos en agosto, en septiembre y la tercera en octubre. Es plata que, bueno, prácticamente ni se va a ver porque es muy bajo el valor, ¿no? Cuotas de 40.000 pesos con la inflación que tenemos. Y en el caso de los docentes, la propuesta contempla también llevar el salario inicial a 418.000 pesos. Esta es, uh-huh, la propuesta que hizo el gobierno en el día de ayer, ¿no? Los estatales ya aceptaron esta mañana la propuesta, firmaron el acta, y los docentes están debatiéndolo hoy en las asambleas, en las escuelas, para ir mañana al Congreso en la localidad de San Salvador, donde ahí van a votar la aceptación o el rechazo de esta propuesta. No están conformes los gremios, uh-huh, docentes, esto ya lo hicieron saber en el día de ayer, después de la reunión. Esperaban, por supuesto, otro porcentaje que sea más importante que el 5%, claro, que propuso el gobierno. Pero bueno, los estatales, por su lado, sí lo aceptaron porque también manifiestan que esperaban también más, pero bueno, prefieren firmar el acta, aceptar y avanzar de alguna manera. Antes que nada, es lo que dijeron, ¿no?, desde los sectores de gremios estatales. Y bueno, en caso de que acepten la propuesta también los docentes, la próxima reunión sería en septiembre porque se planteó esto de la pauta bimestral. Bimestral. ¿No? A ver, como parte del arreglo, me parece esto de decir, bueno, a un mal pago, ¿no? El asumir que es bimestral el raconto, digo, el correcto. Ahora, el tema de, claro, irán siguiendo el tema de la recaudación porque hoy como que ya le habían puesto ese parate de, mirá que no estamos ganando un mango. Bueno, y ayer el gobierno volvió a insistir con esto, dijo, las actualizaciones van a ser no por el nivel de inflación que tengamos, sino que vamos a atarnos a los niveles de recaudación que tenga la provincia. Claro, así que insisten mucho con este punto. Está bien, claro, uno habla de la inflación y el tipo dice, está bien, la inflación es para todo, pero la recaudamos menos. El tema está que después te aparecen algunos cobros que sí te hacen los gobiernos a vos como a ver, en este caso entrerriano, digo, se te sube todo y vos tenés que pagarlo igual, digamos, es un tema. Bueno, calculo que tiene que ver más esto de la negociación bimestral lo que los lleva a dar el ok, Marlene. Pensé que se le iba a complicar más, pensé que le iban a decir que no. No, claro, como aceptaron esto de volver en dos meses, en el mes de septiembre, sentarse a charlar nuevamente, bueno, los estatales ya están, ya firmaron hoy a la mañana, aceptaron, a ver qué pasa con el sector docente mañana, ¿no?, en San Salvador, donde van a definir. Marlene, lo de la chiquita de 11 años, tema ahí, uh-huh, en Entre Ríos, noticia que se fracturó el cráneo, chocó con la cabeza, obviamente, contra un puente. ¿Cómo fue la situación esta que se dio en Entre Ríos, que hoy tocan los medios? Sí, bueno, terrible este accidente, sobre todo por la forma en que se dio, porque es una imagen que estamos habituados a ver, esto de llevar a niños en las cajas de las camionetas. Fue lo que le pasó a esta niña de 11 años en Concordia. Claro, así digo, esto que vas vos asomado, que le gusta, nos gustaba a todos, chicos, ir a todos nos gustaba, sí.
Bueno, iba sentada en la baranda de la caja de una Volkswagen Amarok, una camioneta que era conducida por un familiar. Cuando pasan por debajo de un puente de hierro que hay en el acceso sur de Concordia, la niña golpea su cabeza contra el puente. Bueno, se imaginarán el terrible, ¿no?, golpe para esta menor, que tuvo herida cortante con fractura de cráneo y politraumatismos. Fue derivada enseguida al Hospital Mas Bernat de Concordia, bueno, con estas lesiones que comentaba. El último parte médico fue de ayer al mediodía. Fue alentador en algún punto porque informaron que puede movilizar sus brazos y sus piernas, lo cual es bueno, y evoluciona también favorablemente lo que es el traumatismo de cráneo, pero sí permanece, ¿no?, en terapia intensiva pediátrica ahí del hospital, bueno, por la magnitud, ¿no?, del golpe y este accidente, que como les decía, es una imagen que estamos muy acostumbrados a ver, esto de llevar, ¿no?, a niños en la parte de atrás de los vehículos. A todo, ¿viste? Y explicarle al chico que no puede ir atrás. Sí. Claro, también lo del puente, ratito, lo del puente es muy chiquito, es muy, muy, la verdad no he visto así algo tan bajito. Es muy bajo, eso decían, sí, decían vecinos de Concordia, que el puente ese particularmente es muy bajo, sí. De igual manera, se sabe que está prohibido llevar ahí los chiquitos la casa. Insisto en esto, no quiero ser el viejo choto, decía, a mí me gustaba, a los chicos les gusta. Todos los hacíamos. Sí, sabemos que está prohibido, más allá de que el puentecito es muy bajo, pero bueno, te va a decir, no está preparado, cuando te ponen la altura, no es, si lleva un chico en la baranda que esté sentado, la altura mayor. Esta desgracia, ¿no? Porque la verdad es una situación... tremenda. Bueno, esperemos que salga todo bien ahí. Marlene, querida, la veo mañana. Nos escuchamos mañana. 12:44, Dai.